¿Estamos listos? Bien, vamos con la rueda de prensa postpartido. Primero con el entrenador de Río Breogán, Veliko Mencic, si es tan amable con una valoración del partido. Primero, felicidades a Murcia, a UCAM, por un partido completo que jugaron. Fueron mejores desde inicio hasta final, controlando ritmo y especialmente en defensa, poniéndonos nosotros a jugar algo que no queremos. A menos estos 4 o 5 minutos en primer cuarto, último cuarto, cuando estuvimos en campo con Eric Quintela y Jordan Davis, donde empezamos a mover balón y atacar con más, mover balón más, pasando entre nosotros, allí hemos empezado a sacar ventaja, jugando buena, dando a dudar ellos con nuestra defensa en último cuarto. Nos acercamos a 8 puntos tras ir perdiendo por 17, creo, al inicio del último cuarto, pero allí hacemos un error, saltamos, regalamos 3 tiros libres a Ennis, pero es muy difícil ganar con poco acierto que hemos tenido hoy, y especialmente tiro de 3. Tampoco tiro de 2 fue al final, cuando tiramos muy mal porcentajes y algunos balones perdidos que regalamos contraataque, unos 10 puntos creo en contraataque, 1-0, tiro de 3 y ya está. Murcia fue mejor que nosotros en todos los aspectos de juego hoy. ¿Tenemos preguntas para Veliko Mencic? Gracias.
minutos. No veo nada. Bien, estamos listos. Vamos ahora con turno para Sito Alonso, entrenador de UCAM Murcia. Primero, con una valoración del partido. Bueno, buenas noches. Bueno, primero, expresar mi satisfacción, ¿no? Estoy súper, súper contento de haber ganado este partido. Creo que ha sido un partido donde los dos equipos no hemos estado muy acertados desde el tiro exterior, ¿no? Tenemos los dos por debajo de 28% los dos, ¿no? Y ya van muchos partidos en que nos pasa esta situación y los sacamos pues con otras cosas, ¿no? Creo que la defensa del segundo cuarto, sobre todo, donde hemos permitido solo 5 puntos de juego de campo, y momentos del tercer cuarto donde ellos pues no podían atacar y la situación de pérdidas de balón que tenían nos permitía pues ser felices, ¿no? Corriendo y desarrollando el baloncesto que más nos gusta, ¿no? Y luego es verdad que creo que hemos cogido una distancia muy, muy elevada y hemos no bajado el pistón, pero sí entre eso y que no defendíamos con la misma intensidad y teníamos que jugar mucho 5x5 contra situación zonal y no metíamos, pues nos hemos atascado un poco, ¿no? Pero creo que es muy bueno que nos haya pasado eso y de la manera que lo hemos solucionado, que es otra vez robando balones, estando atentos en las situaciones de rebote, corriendo, y creo que es una despedida antes de las ventanas fantástica, ¿no? El ir 5-3, el tener esta reacción después para mí de jugar un partido un poquito blando contra el Real Madrid, pues estos tres partidos nos dan una energía muy grande, ¿no? Y ahora, bueno, pues que los jugadores, los que se vayan con selección, disfruten y jueguen bien y les sirva también a algunos pues para jugar y para recuperar forma, y luego los que se quedan aquí, pues bueno, entrenar y luego tener unos pequeños días libres pues para venir con más ganas todavía hasta el partido de Gran Canaria. Vamos con turno de preguntas. Adelante, Jaime. Sí, qué buena noticia que Simo ha recuperado su mejor nivel. Bueno, hay muy buenas noticias de todo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos contentos por él, está claro, ¿no? Simón es un jugador que ha tenido la paciencia suficiente, yo creo, para saber. El año pasado yo creo que quiso, o quisimos quizás, ¿no?, que al volver nos pareciera que era el mismo Simón, pero no puedes. O sea, es decir, cuando tienes tanto tiempo parado y el equipo había cogido, digamos, otras dinámicas, otras rutinas, es más difícil, ¿no? Pero ahora está volviendo pues lo que es él, un jugador de equipo, un jugador que en el rebote mete algunas situaciones pues muy complicadas, que yo he visto muy pocos jugadores. Cuando parece que el rebote está perdido ofensivo, él saca su mano por ahí y la mete, tiene un tacto especial para meter esas situaciones de palmeo, ¿no? Pero hay muy buenas noticias, ¿no? Creo que han defendido muy bien muchos jugadores y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no tienes que depender de estar en muchos momentos acertado para hacer un buen trabajo defensivo, ¿no? Y poder sacar 16 puntos de ventaja a un equipo que ha jugado de maravilla contra Tenerife, contra el Barça en los últimos dos partidos, ¿no? Y que aquí le cueste muchísimo anotar, excepto en un momento del último cuarto, ¿no? Destacaría en esto momentos que ha tenido Dani ha tenido momentos con Moore, que un poco le ha pasado pues igual que a Harding el otro día, ¿no? Meten 16, 18 puntos, pero el bagaje de acierto o desacierto con respecto al juego de equipo, que es muy coral cuando juega Breogán las cosas que quiere jugar, pues lo hemos digamos, evitado, ¿no? Por eso estoy muy contento con muchas cosas que han pasado hoy. Rubén. Sí, te quería preguntar sobre todo también por Marco, ¿cómo lo has visto? ¿Los minutos que ha tenido? Lo he visto de momento no al su nivel, pero obviamente no va a venir al su nivel. Por eso digo que es importante que vaya a la selección, ¿no? Vaya a la selección y que siga jugando y que siga para coger ritmo, ¿no? Los jugadores altos que tienen un parón de tanto tiempo, que además es un parón muscular, ¿no? Un parón de espalda, creo que tienen que recuperarse jugando y entrenando, ¿no? Y para él hubiera venido muy bien jugar esta semana partido europeo, que hubiera jugado más minutos y más rotación, ¿no? Pero en la segunda rotación he querido que Musa entrara para dar esa energía que él puede dar y por eso creo que va a estar bien de inmediato, ¿no? ¿Tenemos más preguntas? Olga. Sito, ¿se ha igualado el mejor arranque con 5-3 que ya se ha tenido en dos ocasiones? Ahora que, bueno, pues parece que el equipo estaba después del Real Madrid, como has dicho, cogiendo otra vez velocidad y con dos victorias seguidas, una apuesta muy difícil como Andorra ahora aquí, ¿te da un poco de pena en cierto modo que sea ahora el parón por las ventanas? No, creo que lo necesitamos, de verdad. Creo que hay jugadores que están en al máximo, ¿no? El otro día no dijimos lo de Rodi, ¿no? Pero Rodi no ha entrenado toda la semana, ¿no? Y la verdad es que ha hecho un esfuerzo también. Creo que de verdad, ¿eh? Creo que anima a Marco, jugar con su selección les viene bien. Simón y Lude creo que son jefes o parte importante de una selección y les viene bien, ¿no? El tema de que Howard pueda ir con su selección creo que le viene bien también. Y hay jugadores que van a entrenar ahora 3 días pues, de mantenimiento y luego van a tener también un momento para estar con sus familias, les va a venir bien, para luego coger
la siguiente parte de la competición con mucha fuerza, ¿no? Porque a partir de ahí, pues vamos a pistas difíciles de ACB, vamos a pistas difíciles de Champions, empieza a ver dónde vamos a acabar en Champions en el grupo, ¿no? Y hay que coger fuerza, ¿no? En este momento es fundamental, ¿no? Entonces, no, yo creo que no hay que apenarse por eso, creo que hay que estar feliz por otra vez, me parece que va en los últimos 4 años, pues 3 igualadas de la mejor arranque de nuestra historia, y tenemos que estar felices con eso y prepararnos cuando toque para uno de los mejores equipos de la liga, como es Gran Canaria, y recibirlo en casa con toda la energía, ¿no? Rubén. Y otro nombre, si tú te quería preguntar por Rocianski, que es el único con valoración negativa de toda la plantilla, ¿cómo lo has visto en tu selección? Yo la verdad, y te lo digo a ti, Rubén, porque me caes especialmente bien, ya lo sabes, ¿eh? Me gusta que Marco y Vladi no hayan jugado un buen partido, porque lo van a jugar, pero yo destacaría a Artur Kurus, que ha jugado un partido excepcional y que el entrenador podía haberlo jugado en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto, y en la rotación por meter a su hermano se ha columpiado y al final un momento y no he querido sacarlo, y me parece que ha hecho increíble, y como él estaba, digamos, en un momento flojo antes y no tenía esa repercusión, creo que era hasta fantástico. Y tantas veces que hemos preguntado por Dani, creo que Dani ha estado exceso, creo que Moore va a soñar con él, ¿no? Vladi pues no ha estado acertado, pero que me da igual, o sea, que tire y falle me da absolutamente igual, lo importante es que tire, ¿no? Igual que Marco, es imposible que esté bien físicamente, ¿no? Vosotros que no medís 2 metros 10, que la mayoría medís por debajo de 1,80, ¿no? Que como yo, quiero decir, 1,80, cuando tienes un problema de que no estás muy bien físicamente, pues nos cuesta arrancar, a nosotros, con 2,10 o con 2,12, ¿no? Y cuando el equipo juega a esa velocidad y el equipo contrario tiene a Apic y a Saco, que son móviles y activos, lo importante para mí es que haya vuelto, ¿no? Porque Marco es fundamental para nuestro equipo. Sí, me refería sobre todo a la parte de la física, por la lesión de todo Lobby, pero sí que por juego por Brociansky, no los dos. Sí, pero ya te digo que Brociansky para mí destaca mucho más cuando mete, ¿no? Y claro, ha tirado un airball hoy, que, o sea, no es normal, es decir, no es normal, pero yo creo que estas cosas, y lo digo por experiencia, Rubén, estas cosas, Rubén y todos, y yo las he aprendido, ¿no? Muchas veces antes de un parón de selecciones pasan cosas siempre muy raras, ¿sabes? Muy raras en cuanto a aciertos, en cuanto a tal, ¿no? Yo he vivido situaciones de jugadores que estaban a un nivel altísimo y tenían el billete cogido para el domingo por la mañana porque se iban con su selección, y parece que vincula un poco a veces la concentración de tu propio equipo, que es normal, ¿eh? Somos humanos y es normal, ¿no? Y lo he visto hoy en ese momento en Vladi, ¿no? Le he visto al principio con dudas sobre su tiro y no tiene... Es muy difícil encontrar un jugador al 4 con tan buena mano, con tanta seguridad como a mí, que es lo más importante, me ofrece Vladi, ¿no? O sea, que estoy súper contento de todo esto, lo que estamos hablando, no acierto, porque hay otros jugadores que tampoco han estado acertados, y conseguimos 16 puntos de ventaja ante un equipo que viene de perder de un punto contra Tenerife, contra el Barça, de jugarle excepcional, y 101, ya no veo más, el que pone la valoración de Breogán, perdona, ¿eh? La valoración de Breogán. 61. 61. O sea, son 40 de diferencia sin estar acertados. O sea, para mí es una noticia sensacional. Y luego, una cosa que me ha gustado muchísimo, el ambiente del Palacio. O sea, festivo. Es decir, a veces con la ola y tal, que da mucho tiempo todavía, pero ese festivo, esa unión que tiene con el equipo, yo estoy súper contento, la verdad, ¿no? Y he entendido la pregunta. Es decir, os explico el porqué y porque ya que me había olvidado de Artus, que ha sido... Se lo he hablado con él, que creo que hubiera tenido una rotación buena en el tercer cuarto. Él ha dado una chispa que en el primer cuarto faltaba a veces, ¿no? Y por esto estoy súper contento de haber añadido a otro jugador a la rotación. Antonio. Chito, ¿qué valoración haces del segundo cuarto donde habéis dejado al Roganso en 9 puntos y habéis metido vosotros 23? Muy buena. Al principio lo hablábamos, ¿no? Porque me he ido enfadado con un tiro que ha tirado Moore totalmente solo, ¿no? Pero luego, tanto Lago como Dimitris como Lucas, ¿no? Me han dicho, ¿no?, que habían metido solo 5 puntos en juego y no estaban pudiendo atacar. O sea, no, en un partido normal en el que tú tengas 2 o 3, es verdad que ahí Rodi ha encadenado un par de triples y tal, y hemos metido algún triple, pero si tienes un porcentaje de triple más o menos decente, pues igual te vas de mucho más, ¿no? Pero también Breogán. Para mí lo importante es que ha habido 2 o 3 tiros que yo no hubiera permitido a Breogán. 2 o 3 en un partido de 40 minutos. Los demás no creo que sean fáciles de anotar bajo ningún concepto en de 3 ni de 2, ¿no? Y creo que Moore pues ha metido canastones como los de Harden el otro día, que eran canastones del nivel que tiene, ¿no? Pero creo que la anotación de estos top scores, estos de anotadores, no va relacionada con el juego de equipo que le gusta hacer a Mirčić, que es súper bueno desde mi punto de vista, humilde. Me encanta cómo juega Breogán cuando juega con mucho dinamismo. Me encanta a mí. Bien, gracias. Nos vemos enseguida.